La misma forma a todos. En 2022, la Contraloría General de la República realizó 762 informes de auditoría por un monto fiscalizado de 69.499 millones de córdobas, que correspondió al 63.31% del monto total de 109.771 millones de córdobas. Como se puede observar, la institución podría tener mayor alcance en la labor de fiscalización contando con más recursos. La Contraloría General, en su desarrollo a lo largo de estos 43 años de vida institucional, ha venido trabajando con presupuestos que nos permiten operar, pero no crecer en términos de planilla, infraestructura y recursos altamente capacitados. Esta institución fiscalizadora generó 2.492 procesos administrativos de verificaciones a las declaraciones patrimoniales de los servidores y exservidores públicos, cubriendo con un 99.68% del plan de verificación aprobado para ese año. En cuanto a las contrataciones de bienes y servicios en el sector público, la acción fiscalizadora de la Contraloría General fue de 13.700 millones de córdobas y 31.2 millones de dólares, analizados desde el punto de vista jurídico, como parte del control posterior a las compras públicas. Dentro del informe de gestión se destaca que 10.875 servidores públicos participaron en 235 eventos de capacitación impartidos por la Contraloría General de la República. 1.905 se capacitaron con la guía especializada en evaluación de riesgo, que es un instrumento técnico que contribuye en la toma de decisiones para el uso adecuado de los bienes y recursos estatales en beneficio de la sociedad. Tania Sirias, TV Noticias.